Es muy desgastante el tener que estar pagando algo que no te funciona. De toda la ilusión que yo decía, ay, por fin voy a tener mi primer carro, obviamente la marca esta acaba con esas ilusiones. Estoy pagando el carro, estoy pagando Uber, estoy pagando ahora el carro que me están prestando porque su unidad no sirve. Es más, me pregunta una amiga, oye, fíjate que quiero sacar un carro, no saques de la MG, amiga, cuida tu dinero, cuida tu salud mental, porque yo de verdad me he levantado llorando. Así, caballeros, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Fraudéame la Nave, una historia nueva, un mexicano, una mexicana nueva que está sufriendo por únicamente querer comprar un vehículo nuevo. Y en esta ocasión nos conectamos hasta el norte, hasta Hermosillo, Sonora, con Araceli. Araceli, muchísimas gracias. Gracias por traernos aquí tu caso. Antes de comenzar, porque luego en las grabaciones a distancia se me olvida, pero antes de comenzar, ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Si algo de lo que dices aquí es mentira, ¿es tu absoluta responsabilidad? Sí. Y bajo ninguna circunstancia es moneda de cambio bajar los videos, ¿ok? Ok. Y esta va, en este caso en específico, ¿alguien te está pagando por estar aquí? No. Ok, ahorita vas a entender por qué. Bueno, pues cuéntame cuándo empieza tu calvario, cuándo empieza tu historia, que desde que la vi con la cantidad de evidencia que tienes, dije, esta se tiene que grabar. Cuéntame en qué año empieza todo esto. Pues mira, yo saqué mi primer carro en octubre del 2022, un MG. Ok, ¿por qué escoges MG? Pues, obviamente estuve viendo en un par de agencias y todo eso. O sea, quiero dejar muy claro que pues yo no tengo experiencia con carros ni nada, es mi primer carro. Entonces voy a la agencia, me empiezan a presentar pues modelos disponibles. Yo le dije al vendedor, yo necesito un carro, le digo, que sea un poco grande porque por cuestiones de mi trabajo, yo tengo un negocio. Al momento de entregar las cosas necesito algo donde meter volumen, pues, ¿no? Entonces, pero pues obviamente que no me consuma tanta gasolina, no quiero nada muy extravagante y así, entonces, ¿qué es lo que me ofreces? Me dicen, no, nuestros modelos son perfectos porque son súper económicos, son súper modernos y lo nuevo en Inglaterra y no sé qué más. Ah, pues bueno, me presentaron el modelo y yo, ¡ay, qué bonito! Porque tiene diseños muy bonitos, pues, ¿no? O sea, muy modernos. Entonces, de que no, que está perfecto. Y ya, pues, para no hacer el cuento más largo, pues, no, me decidí. O sea, yo dije, bueno, tiene la cajuela grandecita, que era lo que más me importaba, y dicen que está súper padre, es nuevo. Bueno, vamos a darle. Entonces, cerramos el trato. Yo estaba muy contenta, lo sacó mi mamá y mi hermano de la agencia. De hecho, no me acuerdo ni por qué fui yo, creo que tenía trabajo. Entonces, llegamos, fueron, yo creo, unas 2 semanas o una semana y media de, ¡ay, qué padre! Carro nuevo, o sea, yo bien contenta. Ah, perdón. No te preocupes, ¿qué agencia es? ¿A qué grupo pertenece? ¿Y qué vehículo es? Es un MG, pero ¿qué vehículo es? Es un MG modelo ZS, es una camioneta de Hermosillo. Ok, es la única agencia creo que tienen allá, me comentabas, ¿no? Ajá, sí. Ok, y entonces, bueno, 2 semanas de todo muy bonito, sí, mi coche que dice que viene de Inglaterra y demás, ¿y de ahí qué pasa? Entonces, una mañana en octubre ya empieza a ser fresquecito aquí en Sonora. Entonces, lo prendo en noviembre, perdón, ya no cruzamos a noviembre. Lo prendo una mañana y de repente es un... Y yo de que, ¿cómo? Se revoluciona el carro. Y yo todavía dije, pues es normal porque pues está calentando, no sé. Bueno, lo grabo para mandarle evidencia a los de la agencia. Y lo primero que me dice, no, no te preocupes, es normal. Y yo, pues bueno. Entonces, pasan otros 3 días que sucede lo mismo. Ya le digo a mi mamá, a mi familia, o sea, le digo, oye, sigue sucediendo. Entonces, vuelvo con la agencia y me dice, no, es totalmente normal. Esto ya se vuelve de todos los días. Cada vez que el carro está en frío, lo prendo y haz de cuenta que metí, o sea, un tractomotor. Un carro diésel prendió, así.
Entonces, bueno, así es el principio de mi trágica historia. Ok, entonces estás hablando ahí todavía 2022, ¿no? Y 2020. te dicen que es normal, estuvo 2 semanas funcionando bien y de ahí empiezan ciertos problemitas que te hacen desconfiar. De ahí, ¿qué sucede? ¿Sigue siendo normal? ¿Se ha incrementado? Cuéntame un poco. No, o sea, de esto ya pues pasó 1 año y 4 meses en los que ellos, pues como te digo, es nueva la agencia, entonces me decían que había cambio de personal, me atendieron sabe cuántas personas de servicio, nadie le daba seguimiento a mi carro, obviamente pues yo no iba como todos los días, me explico, o sea, también tenía mis asuntos, entonces dejé pasar 1 año malamente. La cuestión aquí fue que todo empezó a empeorar, o sea, la carrocería del carro empezó a sonar, o sea, mi mamá se subía a mi carro y decía, me siento incómoda, no me gusta, suena el tablero, suena la parte de atrás del carro, son detalles que uno, yo pienso como joven, no se da cuenta, pero ya pues un adulto, no, o sea, una persona más adulta, vaya, ¿no? No pasó esto y esto, y sí, poco a poco empezó a sonar toda la carrocería como si estuviera suelta. Luego en el área de volante, tú le girabas izquierda, derecha, y se sentía una sensación en los pies como si tú misma estuvieras moviendo la palanca o no sé. Entonces se presentaron cada vez más detalles, pero lo que más me hacía ruido, vaya, la redundancia, era el ruido de las mañanas. Algo muy importante es que esto era únicamente las mañanas. Yo empecé a notar que era cuando el carro estaba en frío. Entonces cuando llegaba a la agencia me decían, a ver, muéstrame el ruido. Y yo, bueno, pues es que ya tengo todo el día manejándolo, ya no pasa nada. Entonces opté por decirle, ¿sabes qué? Que duerma aquí el carro, les dije, o sea, que duerma aquí el carro y ustedes a la mañana lo checan. Así fue, ya poco a poco fueron detectando. Entonces, pero de todas maneras me dan largas. Los ZS, bien te comenta que tiene ruido en el motor. Quedaba ahí el carro, yo me iba y pagaba mis Ubers, o sea, pedía raites, todo eso. ¿Por qué? Porque la agencia no podía prestarme un carro. Yo les decía, pero pues es cuestión de ustedes, o sea, ¿por qué me voy a quedar a pie? No, pues así, así es. Bueno, entonces en octubre, ya pasó 1 año, justamente en octubre del año pasado, del 2023, les dije, ya no quiero más con este carro, necesito que me resuelvan sí o sí. Es muy desgastante el tener que estar pagando algo que no te funciona, o sea. La mayoría, yo creo, de los mexicanos, o sea, nos esforzamos para pagar nuestras propias cosas. Considero yo 26 años de edad. Digo, de toda la ilusión que yo decía, ay, por fin voy a tener mi primer carro. Obviamente la marca esta acaba con esas ilusiones. Pues, o sea, dices, qué feos. Lo que antes con gusto lo hubiera pagado, ahora es otra vez ahí viene la mensualidad. Pero, dime. Oye, cuando lo dejas, ¿qué es lo que te dicen? O sea, te dicen, sí, suena muy gacho en las mañanas, pero ¿qué resuelven o qué pasa? Bueno, hasta que ellos ya por fin me aceptaron de sí, sí suena gacho, así como tú dices, decían, bueno, es que le tenemos que hablar a los ingenieros, le tenemos que hablar a los ingenieros allá en no sé dónde está la matriz para ver qué nos dicen, qué tenemos que hacer y yo, sale, pues va, así lo hacemos. Les hablan por un software, o sea, nada, ni siquiera es por teléfono, les hablan por su software y me dicen, ah, pues que le tenemos que cambiar la cabeza del cigüeñal, no sé qué. Y yo, pues bueno, o sea, cámbienselo, pues, ¿no? Yo estaba al principio muy flexible de, pues háganle lo que le tengan que hacer, o sea, yo no estoy odiando a la marca, pero oye, o sea, dame la atención, pues, ¿no? Entonces le empiezan a cambiar piezas, se quedan 3 días con ellos, me devolvían el carro otra vez, oigan, es que está sonando el carro, es que le salió esto, es que no se le he quitado. Entonces ya llega diciembre y les digo,
oigan, necesito que se queden con el carro, que ya no me lo devuelvan, ya no lo quiero el carro. O sea, no es lo que, no estoy teniendo por lo que yo estoy pagando. O sea, ya le movieron todo el motor, ya no es un motor que viene ensamblado de fábrica. O sea, ya tiene manipulación. No, es que no importa, porque aquí todo lo ensamblamos con nuestros aparatitos de no sé qué. Y yo, óyeme, o sea, no me ofendo, ofendas mi intelecto. Yo también soy ingeniera y yo sé que si no viene de fábrica no va a quedar igual. O sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces, bueno, así quedó. Esto fue alrededor de la primera semana de diciembre. Ellos se quedaron con mi carro. Yo me tuve que someter a una cirugía, lo que tú quieras. Les estuve hablando por WhatsApp y siempre me decían, es que ya mandamos la pieza de fulanito de tal. Ya se la mandamos a los ingenieros, no nos dejan cambiar de motor. Ya le mandamos esto a los ingenieros, nos dicen que ahora el sensor del no sé qué fregados. Y así estoy, Ricardo. Y es que es uno de los problemas que yo les he mencionado. No es odio, no es por tirarles. Yo no gano y yo no pierdo nada si ellos venden mucho. Esta es la realidad de la gente. No saben qué hacer. Tienen un buen de rotación de personal porque tienen un buen de problemas y es desgastante también para ellos andar toreando a la gente porque no es un teléfono, no es un sartén que compraron en Walmart, es un vehículo que forma parte de su patrimonio y que muchas veces tienes que pagar a 48, 60, 72 meses. Y como tú mencionas, o sea, es de ahí viene otra vez la mensualidad por algo que no sirve y ellos no tienen la más remota idea y no tienen el soporte para resolver los problemas. Aquí, ¿te han dicho qué le han cambiado? O sea, ¿tienes información de realmente qué le han cambiado? ¿Fue la cabeza? ¿Fue el cigüeñal? ¿Fue qué le han movido? Porque ya tuvimos aquí un caso donde le cambiaron de plano el monobloc, que ya vieron el video acá de Paola, donde le cambian el monobloc y le ponen un monobloc sin número de serie, que esa es otra parte del problema. Pero en tu caso, ¿sabes qué le han movido dentro de todo lo que te han dicho que les piroqueta de la chafaldrana y no sé qué más? Pues sí, o sea, en realidad sí me han estado diciendo que primero le quitaron la válvula check. Digo, no soy una experta en carros y de lo que me dicen, no, que le cambiamos la válvula check. No, que la cabeza del motor. No, que es, o sea, muchos términos, pues no, y uno pues dice, pues sí, o sea, ah, bueno, o sea, ah, sí, está bien. Y ahorita, de hecho, ahí en mi, yo subí un TikTok, o sea, exponiendo a la marca, pues, porque como tú dices, o sea, no es para tirarle hate, es porque es una situación real. Entonces, yo les di screen ahí en mi video, donde me dicen, ay, ¿sabes qué? Ya solicitamos las piezas que nos dijeron los ingenieros que quitáramos, que fue la cabeza no sé qué, la válvula delantera y trasera no sé qué, y ahorita hasta ahí voy. Pero yo pues, perdón. Ahorita no tienes coche. No tengo, ya van para 2 meses. El 8 de febrero se va a cumplir 2 meses. Y entonces, espera, aguanta, espérate, paga tus Ubers, muévete por tu lado. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo meterle mano a nuestros coches. No, y yo dije, tan sencillo, pues cámbiame el motor. Yo dije un principio, fue cámbiame la unidad, porque no es lo que a mí me presentó el vendedor. Pues. O sea, no se puede. No se puede cambiar de unidad porque lo que escogiste es lo que te vas a quedar. Yo, pues, güey, si me hubieras dicho eso desde un principio, te aseguro que no lo pago. Pero yo no me fui de la agencia el primer día con ese sonido, ni cuando me hizo la prueba de manejo el vendedor. Tampoco sonaba nada, ni todo era perfecto, pues, me explico. Entonces, lo más maravilloso que me pudieron ofrecer fue que me dieron un carro prestado, pues, con una arrendadora. Me dieron 10 días para tener el carro. Este viernes 26 se me cumplen los 10 días. Entonces yo marco a la agencia y les digo, oigan, pues no me van a dar el carro, ¿me puedes renovar pues por tanto tiempo más el carro prestado? Mentira, hablé a servicio de tránsito que tiene la agencia. Y me dicen, no, ya no se puede. Y yo, ¿cómo? No, pues es que ya se te acabaron tus 10 días. Y yo, pero ustedes siguen, pero la agencia sigue con mi carro. No, pues sí, si lo ocupas por más tiempo vas a tener que pagar tuyo. Óyeme. Estoy pagando el carro, estoy pagando Ubers, estoy pagando ahora el carro que me están prestando porque su unidad no sirve. Entonces, yo no estoy entendiendo cómo funciona esta empresa. No entiendo. Te dijeron que el coche que venía de Inglaterra y demás, si te hubieran dicho la realidad de las cosas, ¿hubiera hecho algún cambio en ti? ¿Tú eres muy fijada en esa parte de si el vehículo viene de Inglaterra, o viene de China, o viene de México? ¿O como tu primer vehículo no le dabas importancia? No, pues, o sea, malamente no me informé, pues, ¿no?
Pero no, o sea, a mí, yo creo que yo no hubiera considerado lo que China y así, pero porque no tengo experiencias previas, pues. Quizás si ya hubiera sacado otro carro antes o dos carros antes, pues ya tendría la experiencia de que, los carros mexicanos o los carros europeos o no sé qué, pero en mi caso no fue así. Entonces, a mí solo me dijeron, está muy padre el carro, todos nuestros clientes están muy, muy satisfechos, como mal vendedor, porque yo soy vendedora y jamás les miento a mis clientes. Pero entonces uno se va fiándose de lo que una agencia, en este caso una empresa formal, le está dando a su cliente. Entonces, totalmente la experiencia malísima, pues. ¿Volverías a voltear a la marca? Jamás, nunca. Es más, me pregunta una amiga, oye, fíjate que quiero sacar un carro, no saques de la MG, amiga, cuida tu dinero. Cuida tu salud mental porque yo de verdad me he levantado llorando. En la agencia ya me vieron llorando de la frustración de, oye, pero es que ya, dame mi carro, o sea, algo. Y ellos de que, pues viéndome, ¿no? Humillándose, exponiéndose emocionalmente por situaciones que no están en mi poder, pues. Entonces, claramente jamás volvería a comprar un carro de esa marca. Ni a mis amistades ni a familiares les recomendaría que compraran un carro de ahí. Jamás. Porque tristemente lo hemos mencionado, si bien son máquinas, tienen muchas piezas y demás, y todo vehículo tiende a presentar fallas, unos más graves, otros menos graves. El tema es cómo responde la marca, o sea, el cómo los traen, el cómo juegan con sus clientes, el cómo, o sea, no tienen ni siquiera un lugar para ir y escupirles, literal, porque están en China, señores. Y los que lo manejan en México saben que en México no hay problema porque hagan chingaderas, porque traigan productos malos. No pasa nada porque mientan diciendo que son ingleses, que en tu caso no hubiera sido factor de decisión de compra, pero hay casos donde la gente sí cree a capa y defiende a capa y espada que son ingleses. No son ingleses, son vehículos chinos que le pusieron una marca que en algún momento fue de inglesa y que los ingleses jamás han tenido buena reputación en temas de vehículos. Pero esa es otra historia. Cuéntame un poco la parte de gobierno. La parte de tener un organismo como Profeco que protege al consumidor. Ya fuiste. ¿Qué te dijeron? Sí, o sea, yo nunca había tenido la necesidad de acudir a un lugar como este, ¿no? Entonces fui a pedir información, o sea, de principio de que, primero, la verdad, mi primera pregunta fue ¿ustedes qué hacen? Con todo respeto, ¿no? Y la muchacha así de que, bueno, me explica, ¿no? Nosotros somos como un medio de vinculación para llegar a un acuerdo entre las marcas o las empresas y todo eso y el consumidor. Y le digo, bueno, aquí está la situación, todo lo que ya te contesté, les digo, lo que yo quiero es una unidad que me vend o sea, la unidad que a mí me vendieron. O sea, yo ya no quiero ese carro que está todo manipulado, que está desensamblado y que tiene un año de desgaste. Ustedes pueden hacer, o sea, del proceso legal, no, nosotros somos el área de no sé qué hacen. Yo creo que nomás Pues una tachita roja y ya, o no sé. conciliador, ¿no? Porque realmente Profeco cuando quiere friega y friega hasta que se hace o cuando no te dice yo soy conciliador. Y aquí esta parte que mencionas de un año de desgaste, pues es un año de desgaste con un ruido que no debe de ser, con armada desarmada, yendo y viniendo. A ese desgaste te refieres, ¿no? Porque habrá gente que diga, es que ya lo usé un año, quiero una nueva. Estarías en tu derecho porque el vehículo no sirve desde nuevo. Incluso, fíjate, o sea, para que no se malinterpretara, todavía con la agencia, o sea, les dije, yo sí les dije, yo quiero un carro, una unidad nueva, pero no importa si sea que no sea 2024, 2023, yo no quiero eso, o sea, tú dame la 2022, o sea, lo que yo compré, no, no quiero más, pues, o sea, yo quiero lo que estoy pagando, no quiero una ambición y verme como una ventaja de, pero ahora ya lo uso un año y quiere una 2024. No, o sea, yo quiero lo que un principio compré. Yo no tendría la necesidad de estar correteando, de estarme estresando. Si me hubieran dado el carro bueno desde primera instancia, pues. Entonces, pues ahorita, ¿cómo estoy? Con los brazos cerrados. O sea, con las manos atadas, pues. Tengo que seguir pagando algo, no lo tengo, no me sirve, quién sabe, Dios guarde el día que agarre carretera y ¡zas! El ruido ese, que solo era un ruido, de repente en el voladero allá, pues no, no sé, no sé si eso llegará a pasar, porque pues no le confío ya al carro. Y aparte, si lo quisieras vender, pues vas a vender un problema que tampoco creo yo que es ético, ¿no? Y volvemos a lo que pasamos en el video de Paola, de entonces, ¿qué hago? O sea, más allá de que lo debas o que lo hayas pagado de contado, creo que ambas son graves. Al final de cuentas, es tu lana o es tu deuda. La agencia ya cobró, la marca ya cobró. Pero señores, es una marca de origen asiático que
Si ustedes se van a cómo funciona China ahorita, a cómo es el proyecto de nación de esa dictadura china con el osito Pú, se van a dar cuenta que lo único que les importa a esta y otras marcas chinas, que no son todas, pero sí en específico esta, es producir, y no importa el cliente, porque en México no hay nadie que los obligue a hacer bien las cosas. O sea, ahorita, tristemente, tú tienes que estarte exponiendo, tienes que recurrir a TikTok, tienes que estar aquí con nosotros, porque nadie hace caso. Sí, pues es la cuestión. Yo todavía me informé un poquito más y ya llegué a la muy famosa Lemon Law, ¿no? Que en Estados Unidos de perdida te respaldan de, pues ya le movemos lo que le podemos mover, ahí te va la unidad nueva, ¿no? En México no existe eso. Pues. O sea, yo incluso me asesoré con un abogado y yo, ¿pero qué hago? Y me dice el abogado, incluso una persona de ley, o sea, me dice, pues es que se te va a ir 2 años, 3 años, o sea, dinero extra, pagar y todo eso. No hay nada que hacer. Y yo, pues ya me quedé con el carro. Y mira, ahí, digo, desconozco el sistema ahí y las leyes del Estado, pero sí te puedo decir que al menos en el caso de Paola, acá en Ciudad de México, lo está peleando y creo que va a haber una luz al final del túnel. Tristemente, como víctimas, tienen que invertirle. O sea, en México no es que, eres víctima, alguien llegue y te ayuda. No, aquí en México eres víctima y le tienes que seguir invirtiendo. Pero al menos por el tema de los juicios orales mercantiles, me parece, creo yo que se puede hacer algo, porque ya estuvo bueno que marcas lleguen, suelten billetes, nadie les haga nada y el consumidor sea el único jodido en este caso. Sí, la verdad. ¿Algo más que quieras agregar? Pues me encantaría despedirme con no compren un MG. O sea, ya si yo me fregué por todos los que apenas van a comprar, pues ni modo, me tendré que echar esa responsabilidad, porque sí, la verdad, muy mala experiencia, pues. Y es que hay gente, como todo, gente que los defiende, y está bien, hay gente que ya trae 200,000 kilómetros en su coche, que son raros, pero llega a ver uno que otro, con piezas de chile, mole y pozole, porque no tienen refacciones, pero ese no es tu caso. O sea, tu caso es un coche que no sirve y le estás sufriendo y lo estás pagando, y esa es la realidad. No sé de cuántos mexicanos, solamente ellos lo saben, pero estaban presumiendo que 100,000 mexicanos estaban manejando un MG felices. No, eso sí se los garantizo. De hecho, permites agregar algo. Justamente hoy, pues que subí a mis redes sociales, me marcó una amiga y me dice, ¿sabes qué? Tengo una amiga que está en una demanda comunitaria, o sea, con más usuarios de MG, márcale. Entonces le marco a la muchacha, justamente ahorita, yo no la conocía, y le dije, hey, ¿qué onda? O sea, esta es mi situación, y guay, me dijo, nosotros ya desistimos de la demanda con ellos, porque si bien legalmente no nos sirvió para nada haber gastado nuestro dinero en abogados y todo eso, de pérdida pusieron presión, y la marca pues nos dio la atención a todos, no se quitaron por completo los detalles, me dice la muchacha, todavía se prenden, por ejemplo, me dice, voy en carretera y se me prenden los sensores de las llantas, de la nada, obviamente voy así, me asusto, pero ya son detalles mínimos, pues me dice. Y le dije, pues no, le dije, yo no me quiero quedar así con los brazos cruzados de decir, pues que sigan disfrutando su dinero los meros meros, porque ni siquiera son los empleados base, mientras uno pues se sigue sacrificando por algo de mala calidad, y pues primero Dios, que no pase nada uno dentro del vehículo, pues, ¿no? ¿Qué te digo? Es muy triste y es, desafortunadamente, la gente muchas veces ya nada más busca consolarse, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no les queda de otra, y es bueno, lo del TPMS, que también ya lo hemos visto en otros casos, no es grave. Sí es grave. O sea, se compran los vehículos para que funcionen, y no es lo mismo que le caiga una caca de pájaro a la pintura y se le manche, a que en carretera te diga que traes una llanta baja, que si es señal falsa, puede ser que te haga, que te detengas y te asalten, o si es verdadero y lo ignoras, puede ser que acabe en accidente. O sea, son cuestiones que pueden ser muy graves, pero el mexicano, pues como literal, ya se lo chingaron, pues dice, ya, mira, mejor me consuelo, ¿no? Y sigo con mi coche. Sí, y tú vas al área de servicio de MG Hermosillo y ves un chorro de personas encabronadas, pues, ¿no? Enojadas, diciendo, no, ¿qué es esto? Y nos hacen ver como si fuéramos los locos. O sea, yo llegó un tiempo donde llegaba y ya notaba que todo el área de servicio era ahí viene otra vez.
Y yo otra sintiéndome incómoda de ya sé, ahí vengo otra vez, pero ¿qué hago? ¿Me explico? Hasta que ya, pues uno de los gerentes ahí de servicio fue el que más me ha dado la atención de querer, que él quiere darme una solución, pero allá arriba lo topan, o sea, lo frenan. Pero sí, o sea, yo otra recomendación, ahora ya que me queda la experiencia, antes de comprar un carro, yo creo que me voy y me hago campaña fuera de los del área de servicio para ver de qué se quejan los clientes. Te lo juro, o sea, yo mi próximo carro voy a estar en cada agencia así 3 días a ver que de qué se queja la gente, porque ya esta experiencia yo no la vuelvo a vivir. De pérdida, a ver, no era de decir, no, aquí vinieron 3 señoras, se quejaron porque no les sirven los vidrios, o sea, no, pues. Es que tristemente comprar un coche se ha vuelto un deporte de alto riesgo, pero ese deporte de alto riesgo es de mucho mayor riesgo en algunas marcas, ¿no? Más que en otras. Sí, pues, pero pues hasta ahorita yo no sé qué es mi ruido, yo no sé qué se le va a quitar, yo no sé nada. Y pues ojalá te entreguen el vehículo, pues rápido, ¿no? Porque más o menos cuánto gastas en transporte y demás al día. Pues mira, más que ahorita gastar dinero por el momento es estar molestando a mi familia. Porque, por ejemplo, en mi casa somos tres, mi hermano menor y mi mamá, y en vez de ellos irse a sus trabajos, por ejemplo, normales. Ay, ¿sabes qué? Como tú das más vueltas, voy a sacrificar mi carro. Ellos se van, los tenemos que levantarnos más temprano para dejar en mi mamá en la mañana su trabajo y yo dar mis vueltas, o mi hermanito de salirse de la escuela porque yo tengo que ir, o sea, sacrificios de esa manera, ya cuando sí ocupo dar varias vueltas. Y fuera de eso, pues los servicios de Ubers, por ejemplo, en Hermosillo, estamos en una ciudad relativamente chiquita, pero te gastas 100 pesos, 90 pesos de. En fácil, pues, o sea, si Sí, se da. y andar en transporte público en época de calor, ni pensarlo, ¿no? Con 50 tantos grados. No, 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 o sea, no, no es opción, pues. Ahorita estamos disfrutando el clima heladito, pero normalmente no, no se puede. Ni andar en bicicleta, aquí no existe andar en bicicleta. Ok, y bueno, ya nada más para cerrar, ¿qué pides? Pues, o sea, de la forma más respetuosa posible, yo le pido a la agencia MG Hermosillo que me cambie la unidad. Yo ya no quiero un carro con un motor reparado, porque no, no es un motor nuevo, es un carro reparado. Y yo quiero una unidad, la que me vendieron, pues, ¿no? Que es hermética, que es económica, que tiene un buen funcionamiento, que no hace ruido. Y pues eso, no sé si es pedir mucho, pero por lo menos es lo que me vendieron a mí. Para ellos creo que sí es mucho, para uno como consumidor tendrá que ser cuando menos eso y lo que ya gastaste. Pero en este país, como estamos acostumbrados a ser agachones y a que no haya un Estado de Derecho y una autoridad que nos respalde, pues nos tenemos que conformar con lo mínimo, lo cual es bien triste. No, pues Araceli, muchísimas gracias. Gracias por confiarnos aquí tu caso. Ojalá funcione. Ya hemos visto en otros casos que la marca no lo respalda. Y pues a ver si la agencia quiere hacer algo. No, porque en este caso nadie quiere poner de su bolsa. No, no, pues muchas gracias por darnos este espacio para de perdida alzar la voz. Muchas veces es lo que queremos, de perdida, escúchanos, ¿no? Y pues gracias por presentarnos. Te aseguro que si yo hubiera visto este video hace un año, me hubiera ahorrado muchos problemas. Pues entonces muchas gracias, de verdad. Una vez más, ¿alguien te paga por estar aquí? No, 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 me andan quitando. Señores, pues esto es Fraudame la Nave. Usted tiene la última palabra. Yo no soy quien para decirle qué haga con su dinero. A mí me conviene que haya más casos así. ¿Por qué? Porque es trabajo para mí, pero no se trata de eso. Así que muchísimas gracias. Yo soy Ricardo Guzmán. Recuerde que el próximo afectado puede ser usted. Si llega a haber alguna actualización, le aviso. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Y ojo, este no es el último caso que traemos. Pronto les voy a traer otro todavía más cañón. Eso.
Y bueno, amigas y amigos, este video llegó a su fin. Les agradezco que se hayan quedado hasta esta parte con nosotros. Recuerde que todos los martes y viernes son días de podcast, un capítulo nuevo. Y también recuerde que estamos en todas las redes sociales. Ya tenemos Twitch, ya estoy en el control de Twitter. Y estamos también Facebook, YouTube e Instagram. Y también recuerde que tenemos las membresías para que acceda a este contenido exclusivo, el cual por 49 pesitos al mes se lo puede llevar aquí en YouTube. Muchísimas gracias, yo soy Ricardo Guzmán y nos vemos en la próxima.